Bueno, y nos encontramos en pleno ya en este desfile de las festividades, desfile de colonias en el marco de las festividades aquí en San José de Guaviare. El desfile está encabezado, como pueden observar, amables televidentes, por un vehículo de la Policía Nacional. Y vamos a ir descifrando poco a poco el paso. Todas las colonias. Ahora, juez, su merced, que iba a Boyacá, venga para acá su persona. Boyaco, usted su persona. Sí, la colonia Condiboyazán. Condiboyazán. ¿Y el rosado por qué? El rosado, homenaje a Nairo Quintana, a cuando ganó el Giro de Italia. Entonces, un homenaje a Nairo, siempre un representante de la colonia de Boyacá, una gran figura del ciclismo nacional. Bueno, y ustedes son una colonia muy grande acá. Sí, es la colonia, creo que la colonia más fluida. Por cuanto se ha, la estadística dice que más o menos el 64% lo ocupa la gente del departamento de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Eso, Cundiboyazán, es sí, la colonia de sí, completa, son 13 generaciones, Boyacá, Cundinamarca y Santander forma la colonia Cundiboyazán. Y que traen como 10 canecas con chicha para deleitar a la gente. Sí, claro, en todos los festivales siempre sacamos cualquier cantidad de tambores de chicha para que la gente deguste la parte típica de Boyacá, también el chicle boyacense que es la habita. Exacto, la habita, mire, por acá, oh, mire, ahí viene el chicle, por acá tenemos, gracias a su persona. ¿Qué es lo que está dando usted, su merced? Buenos días, estamos ofreciendo los chicles boyacenses, habas, tostadas y maíz. Este es maíz porba, ¿no? Sí, señor, muy típico de la región. ¿Y esta me puedo quedar todo el día masticándola o la canso? Claro, si quiere la puede disfrutar todo el día. Bueno, muy bien, estamos mirando un tracto camión. Este es un tracto camión, lo que nosotros conocemos como tracto mula. Y es precisamente donde va encabezando el desfile toda la gente de Boyacá con sus trajes típicos. Y ahí va bailando. ¡Ole, carranguero, su merced! ¿Cómo le anda, su persona? Bien, su merced. Muy ¿Qué bien. Es lo que lleva en el carazo, su merced? Llevamos unos dulcecitos y unas habitas para darle, su merced. Bueno, hola, señorita, su merced. Señora, la hija, ¿no? Va con la hija. No, usted es una bebé, una niña. ¿Cómo van? ¿Bien? Bien, su persona. ¿Y qué está comiendo ahí, su persona? El dulce de nuestra tierrita. De la tierrita, el chiclecito de la tierra, qué bueno. Y ahí están, vayan jardando chicha para que le caliente, dele a la mujer chicha, para que le caliente las enaguas y todo eso. Ahí están los carrangueros, mírenlo. ¡Epa! ¡Hágale su persona la cucharita! Bueno, muy bien. Entonces seguimos aquí. Vamos a encontrarnos ya con la parte típica, la danza de Ole Boyaca, la danza de los boyacenses. Todo bailando carranga, vieja. Hola, viejita, ¿cómo vamos? Bien. Bien. ¡Vamos, supersana! ¡Eso! Aquí estamos con la colonia boyacense. ¡Arriba, muchachas! ¡Vamos! Esta es la colonia boyacense, compartiendo las alegrías, todo mundo aquí a la orilla de esta avenida, la avenida del Retorno se llama, en un recorrido aproximadamente 2,5 kilómetros, todo mundo va bailando, todo. Aquí nos traen la chichita, su merced, que viva Boyacá y brindemos por Boyacá. Démosle un poquito ahí al muchacho para que él se refresque, mientras nosotros seguimos informando. Todas las empresas del orden municipal, el orden administrativo, participan, promocionan y hacen posible que este festival sea un festival muy grande aquí en San José del Guaviare. Aquí tenemos, señoras y señores, miren los amigos de Boyacá sirviendo. ¿Esa es la totuma pequeña o la mediana? La pequeñita. La grande, mucho, lógico. No, la pequeñita. ¿Y esa pequeñita cuántos litros hace de chicha, su merced? Dos litricos. Se la jarte un solo boyaquito. Esta es la medianita. Su persona, vamos por acá el representante. Miren ustedes, ahí nada más tenemos 250 litros de chicha, su merced. Bueno, ¿cómo se prepara la chicha, su merced? Su merced, eso lleva 8 días de fermentación. Compramos el maíz amarillo, lo molemos, lo cocinamos como 3 veces y lo... ¿Y es con azúcar o con panela? Con miel de caña de Guaviare. Miel de caña de Guaviare, aquí pueden ver. Pero lo más interesante es que esto se complementa es con esto que llamamos nosotros el chicle boyaco. Mire, chicle, habas, maíz tostadito y rico, es parte de la cultura. Y miren ustedes, ahí están todos los boyacos. ¡Levante la mano, vale! ¡Eja, vale, vale, su persona! ¡Hija! ¡Caído Boyacá, su merced! Bueno,
Bueno, queridos amigos, y miren el trabajo que está haciendo. Para mí no es el alcalde, es otro boyaco, otro santandereano, otro colombiano más. Él es el señor alcalde Efraín Rivera de San José del Guaviare, que le están llenando la cacorra. Oiga, cuidado con esa cacorra, alcalde. Ah, sí, toca, hay que tener mucho cuidado, hay mucho peligro por ahí. Pero está tomando guarapito usted también, su merced. Sí, claro, su merced, toca echarla. Llevo 2 horas con un chicle de estos en la boca y no le he podido siquiera reventar la cascarita. Así se le hacía yo a mi abuelito. Abuelito, ¿verdad que usted me puede guardar esto? Claro, hijo, y le daba babas. ¿Y le daba babas? Pero me contaron otra historia, que la abuelita, el abuelo suyo empezaba a mascar este chicle boyacense, las habas, y ella esperando un ladito, un día le preguntaron, ¿y usted por qué no come? Y no, estoy esperando que me cojan que me preste la caja de dientes para poder hacer el trabajo, su merced. Ay, su merced, no, pues que así es. Así hágale, es. Hágale, alcalde, vamos con eso. Festival de las Colonias en San José del Guaviare.